Hola, benvinguts a la sessió sobre arxius, sobre memòria i patrimoni als arxius, dedicada als arxius. Tenim l'honor de tenir entre nosaltres a Manuel Melgar, director del Centre Documental de la Memòria Històrica, Salamanca, i Ramon Alberg, historiador i arxiver de llarga trajectòria. Els presento una mica i molt ràpidament i donem inici al debat perquè anem amb una mica de retard. Ramon Albert ha estat director de l'Arxiu Municipal de Girona, arxiver en cap de l'Ajuntament de Barcelona, director de l'Institut Municipal d'Història de Barcelona, director de l'Escola d'Arxivística, no se sent bé? Director de l'Escola d'Arxivística. Té molts treballs sobre arxivística, ha sigut fundador amb el Severiano Hernández de l'associació Arxivers Sense Fronteres, a la que continua lligat a través de ACF Internacional, Arxivers Sense Fronteres a nivell internacional, i jo crec que ell ens podrà donar una visió molt encertada de la importància dels arxius per a la defensa dels drets humans i la recuperació del passat i de les memòries. I el company Manuel Melgar, que té una llarguíssima trajectòria també com a arxiver, començant pels arxius militars, no? I com a gestor de l'arxiu de Salamanca i del Centre Documental de la Memòria Històrica, serà avui un debat també i crec que apassionant sobre el tema dels arxius i la memòria. Us dono pas, sembla que començarà Ramon. Farem una estona a cadascú i després obrirem un torn de debat. Muy bien, rápidamente, porque es verdad que el tiempo se ha descarrilado. Hay una frase en catalán que dice: el darrer o tot o re. El último, o todo o nada. Y pues nos ha tocado casi el nada de tiempo, porque realmente vamos muy mal de tiempo, pero aceleraré, ni PowerPoint ni nada. Porque luego el PowerPoint lo que hace es entretenerte con cada diapositiva, 15 minutos, y a ver si salvamos el tema y podemos ir a almorzar a una hora decente, que veo que muchos, todos los extranjeros han salido en estampida ya porque deben pensar que merendamos en lugar de almorzar nosotros hoy. Bueno, ¿qué papel juegan los archivos del tema memoria? Rápidamente, varias ideas rápidas con una idea panorámica internacional. En primer lugar, una cosa, como muchos de ustedes no son de archivos, una reflexión previa. Los archivos se generan orgánicamente, una institución, una persona, y no se generan temáticamente. Por tanto, no hay archivos de derechos humanos o de memoria histórica en estricto senso. Lo que sí hay es, dentro de los archivos, tipologías de archivos y series documentales de los archivos, de un especial interés, uso para la defensa, protección de los derechos humanos y la memoria histórica. Por eso en archivística se habla a veces de archivos de derechos humanos. Incluso los compañeros de Colombia, con los cuales tengo el placer de colaborar, porque, bueno, aparte de Archivos sin Fronteras, lo que ahora hago más es ser asesor del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia en estos momentos, han pensado en una definición, dice, archivos de memoria histórica, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Como esto es muy largo, acabamos hablando de archivos de derechos humanos. Dos, hay tipologías de archivos útiles para la memoria histórica y los derechos humanos. Tribunales penales internacionales, Naciones Unidas, archivos militares, archivos de las policías secretas, archivos de los servicios de inteligencia, archivos judiciales, pero no son solo archivos que contengan información de derechos humanos o de memoria histórica. Contienen información de muchos otros elementos. ¿Qué sería, por tanto, podemos llegar a dibujar una tipología de archivos útiles para la causa, digamos en general, de la memoria y los derechos humanos? Pero deberíamos hacer un segundo escalón, y luego pondré un ejemplo para ilustrarlo, de qué series documentales, qué producciones específicas orgánicas de los archivos sí que tienen una utilidad específica para el tema que nos ocupa a todos nosotros.
Y luego veremos que, así como identificar, yo tengo escrito pues 20 páginas de los grandes archivos que serían útiles para la causa general de los derechos humanos, pero en cambio es mucho más complicado qué documentos y qué series documentales específicos. Por tanto, ¿qué hacemos la gente de archivos? Los que nos hemos, y aquí los tres estamos implicados en este mundo, los que nos hemos implicado dentro del mundo de los derechos humanos como una, digamos, desarrollo de una profesión que trabaja siempre en tema de testimonio, de información, de memoria. Yo creo que los archivos estamos emplazados en esto que ahora se repite de manera pública, aunque luego las consecuencias quizá no sean las adecuadas, archivos para la verdad, para la memoria, para la justicia, para la reparación, que es mucho en el fondo, está hablando de reparación, y para algo que los amigos colombianos han introducido como tema, que creo que es muy interesante, y archivos para ayudar también a garantías de no repetición, que luego hablaré un segundo. ¿Qué usos propiciamos desde el mundo de los archivos? Yo creo que propiciamos dos usos, y si esto fuera una película, nos correspondería, yo creo, el papel de protagonistas, en cambio somos generalmente personajes secundarios. Cuando vas a congresos de memoria de derechos humanos, los archivos aparecen siempre en un rincón, como un elemento pues, periférico, no sustancial, y en cambio yo pienso precisamente que la potencia de la continuación archivística a cualquier elemento vinculado, en general, con memoria y derechos humanos es decisiva. A corto plazo, ¿qué? ¿Qué podemos hacer? A partir de los documentos se puede dar apoyo a la resolución de la siguiente tipología de actividades. Amnistía para delitos de opinión, indemnizaciones a las víctimas, que es un tema muy serio, depuración de responsabilidades, torturas, desapariciones, asesinatos, un caso claro de utilización masiva de documentos, toneladas de documentos, es el tribunal del juicio de Núremberg, donde el presidente, que era norteamericano, se preocupó con anterioridad de confiscar muchísima documentación del ejército alemán para utilizarlo de prueba en estos juicios. Por tanto, elementos de utilización en los tribunales y también para restitución de bienes confiscados. Realmente, cuando hay, sobre todo, una transición política, después de la dictadura, estos son los usos más normales a corto plazo. Pero también, en paralelo, los archivos debemos apoyar en otros elementos importantes, recuperación de la memoria histórica, tareas de investigación y algo que a veces olvidamos, proveer de documentos originales, auténticos y fiables para el ejercicio de los derechos ciudadanos. Ahora que hablamos tanto de fakes, documentos falsos, la posverdad, ¿no? Ahora, más que nunca, los archivos tenemos que ser este apoyo de garantizar que documentos generados en su contexto orgánico y administrativo adecuado, podemos garantizar que aquel documento final es un documento con todos los visos de autenticidad, integridad, fiabilidad y conservación. Y sobre todo más, esto daría para mucho, todos los documentos digitales, toda la documentación electrónica que vamos generando, que también ha de ser sometida a unas pruebas, digamos, de autenticidad claras. Por tanto, este elemento es importante. Debemos, como no, ayudar a fomentar estos valores que he dicho de memoria, verdad y justicia y, sobre todo, con una mirada quizá más de medio plazo, también contribuir a esta lucha contra la impunidad, el olvido, la amnesia y el revisionismo que muchas veces hemos comentado que era un tema de este tipo. Por tanto, tenemos, digamos, como ciencia una aportación metodológica importante, pero también un compromiso con temas de los usos pedagógicos. He hablado de este concepto de garantías de no repetición que utilizan mucho los amigos colombianos. Y los lugares, precisamente, el Centro Nacional de Memoria e Historia, hace un momento alguien hacía una pregunta sobre el Museo de la Memoria, podría contestarla, pero no me corresponde, pero lo podría hacer porque estoy en una de las comisiones que está diseñando el Museo de la Memoria y que, precisamente, genera un conflicto muy serio de cómo se va a explicar un contencioso que no es clásico, y permítame un paréntesis, es decir, realmente cómo ocurre, dictadura franquista, dictadura chilena, dictadura argentina, guerra de los Balcanes, se acaba algo y empieza un proceso de transición política, y está como muy pautado y hay unos instrumentos muy potentes. En Colombia, en plena democracia, ha habido un conflicto armado con un ejército, yo soy de los que
trabajo más en el tema de archivos militares allí, con un ejército que dice que obedecía órdenes constitucionales de un gobierno legítimo y que luchaba contra la insurgencia, la SFARC, ELN, los paramilitares. Es decir, es un laboratorio, un espacio fantástico que ha generado metodología archivística y conceptos como justicia transicional, etcétera, muy avanzados, porque es un modelo que no se da en ningún otro lugar del mundo. En plena democracia existe un conflicto armado, 6 millones de desplazados, cientos de miles de desaparecidos, unos efectos económicos brutales, ¿no? Que en estos momentos está en un proceso, como ha comentado el compañero, de transición, de aplicación de los acuerdos de La Habana, y donde el museo se mirará con lupa porque será el escenario donde se va a tener que dilucidar, pues, ¿qué es esto? Por tanto, pedagogía mucha. El Centro Nacional de Memoria Histórica, repito otra vez el caso colombiano que creo que es muy interesante, ha hecho lo que llama las cajas de herramientas, es decir, elementos para que desde el mundo educativo los jóvenes, a partir de fotografías, de testimonios, de elementos archivísticos o no, puedan interiorizar qué ha sido el conflicto colombiano y ver que esto de la garantía de no repetición es algo más que un discurso y que es un elemento pedagógico que se debe implementar desde la educación ya primaria y secundaria. Y esto es muy importante porque hacemos mucha acción, pero luego olvidamos, los docentes no, el compañero de Andalucía no, porque son docentes, pero a veces olvidamos que trabajamos mucho un fenómeno, un hecho determinado, pero luego nos olvidamos de, a las generaciones futuras, dejar elementos formativos, no dirigistas, no hablo de intervención, ahora esta fama del adoctrinamiento, no hablo de adoctrinar, hablo de explicar en las escuelas con el máximo equilibrio posible un suceso como este. También un elemento que daría para mucho, que solo apunto, las colaboraciones de los archivos con los museos de la memoria. Yo me he dedicado estos últimos tiempos a visitar todos los museos de la memoria que puedo, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, República Dominicana, y es complicado. Hay dos cosas, y solo les dejo a nivel de apunte una, que hay a veces detrás hay una equidistancia, en el fondo pues Perú, pues el Sendero Luminoso muy mal, pero el ejército tampoco se portó muy bien, y sales con la idea de que todos fueron muy malos, con lo cual no sé si esto es muy interesante como planteamiento, ¿no? O bien, que aún me interesa más, la utilización tan parca, tan limitada de los materiales archivísticos desde los museos de las memorias. Es decir, básicamente fotografías y a veces documentos ilegibles, larguísimos, muy difíciles de interpretar, con una cantidad de letra brutal. Creo que aquí habría un campo que no lo hemos ensayado y que sería bueno, a lo mejor incluso desde el Observatorio Europeo que dirige el amigo Jordi, ensayar un trabajo más en equipo, archiveros museólogos, no solo antropólogos, historiadores, etcétera, que naturalmente tienen su papel, pero a lo mejor ensayar también qué papel deberían jugar los archivos aportando información en estos procesos de dibujo, de diseño de los museos de la memoria. Otro apunte rápido, el tratamiento. La metodología archivística es ahora ya una disciplina totalmente científica. Tenemos una metodología de captura y de recogida de documentos, de clasificación, de descripción, de valoración, de acceso, de preservación. Está muy pautado. Tenemos legislaciones nacionales, tenemos normas ISO. En gestión documental y archivo, a lo mejor hay 50 y pico normas ISO que nos explican cómo migrar, cómo digitalizar, cómo preservar, ¿no? Pero cuidado cuando estamos hablando de archivos de derechos humanos o de archivos que contienen documentos esenciales para los derechos humanos. En primer lugar, la clásica recogida de la archivística en este caso tiene que tener una mirada diferente. En Colombia, o en Bolivia, o en Ecuador, hay muchas asociaciones de desaparecidos familiares, no te cuento en Argentina, Abuelas de Mayo, Madres de Mayo, Memoria Abierta, CEDINCI. Es decir, a diferencia de España, alguien yo lo ha apuntado, han trabajado mucho más, mucho mejor, han avanzado mucho más en América Latina que en la pretendida madre patria. Es decir, creo que han avanzado mucho más ellos en este tema que no nosotros y han generado muchas más políticas y muchas más realidades. Por ejemplo, la Dirección de Archivos de Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica básicamente es un archivo que se ha dedicado a digitalizar con copia auténtica todos los archivos de Fabiola Lalinde, etcétera, de personas afectadas por el conflicto armado y, por tanto, sumando
al, y esto es muy importante, sumando al patrimonio documental institucional la mirada de las víctimas, en este caso es muy importante porque aportan documentación de una importancia muy relevante. Por tanto, lo que en archivística es clásicamente la retransferencia desde, desde una oficina a un archivo, en el caso de derechos humanos esta tarea es muy importante porque la mirada externa a las instituciones es capital. La organización, luego lo hablará el amigo Manolo más concretamente, es básico organizar archivos. El caso español, y él sabe mucho más de archivos militares que yo, ¿no? ¿Por qué aún hay tantas dificultades de acceder a archivos militares? Porque aparte, pues a veces de una poca, ser poco proclives a la transparencia y un poco proclives aún a la opacidad, es porque están sin organizar muchos de estos archivos. Con lo cual, vas a un archivo muchas veces, y no solo militar, cuidado, muchos otros elementos, no todo es el problema de los militares, donde al no estar organizados es imposible encontrar la documentación acreditativa y por tanto aquí se pierde una cantidad de capacidad. También muy importante, no solo hoy día hay una tendencia cada vez a ir menos al archivo porque hay la idea equivocada de que en la red está todo. En la red debe haber, ahora hablábamos con Manuel, el 5% quizá de los archivos digitalizados. Cuidado, hay un 95% en los archivos. Y veo gente hacer libros muy lustrosos y muy brillantes sin haber pisado un archivo. Y no, es una crítica contenida en el sentido de que una síntesis me parece muy bien, pero hay trabajos que son supuestamente de investigación que no hay ni una sola referencia a los archivos. Con lo cual quiere decir que estamos a veces haciendo quizá una historia muy poco fundada en datos, en información de los lugares donde están depositados. Acceso es prioritario, es decir, sin la accesibilidad podemos hablar tanto como queramos. ¿Qué tenemos de dos elementos de diferente mirada? Uno, el tema de la desclasificación. Los americanos trabajan mucho en este sentido. Digamos, convertir en accesibles documentos que estaban sometidos a elevados índices de restricción, ¿no? O la protección de datos. En estos momentos, para mí, uno de los grandes adversarios, por decir enemigos de la accesibilidad, son las leyes de protección de datos. Nos están maniatando absolutamente todo. Casi no puedes hacer nada. Todo, el otro día la ministra de Defensa, de cuyo nombre no quiero acordarme, pues el otro día dijo una tranquilidad pasmosa que los archivos militares no se podían desclasificar porque ella tenía un grandísimo respeto a la privacidad y a la protección de datos. Y se quedó tan ancha, ¿no? Y tan felices todos, ¿no? Ya está, tema resuelto. Privacidad, ¿eh? Y esto he visto que como argumento se está utilizando continuamente. La protección de datos como un ariete contra otras leyes de archivos, leyes de transparencia, libertad de información, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí tenemos un desequilibrio que tenemos que hablar. Y por último, en tema de tratamiento, luego ya voy a rematar al final porque yo prometo ser breve, el tema de la valoración. En archivística hay una práctica muy importante que es valorar los documentos para, es decir, ante la realidad que no podemos conservar todo aquello que producimos, sería inviable. Este año, yo no sé, a lo mejor el archivo de Alcalá que debe tener 250 kilómetros de documento. 270 kilómetros. 170. Bueno, el archivo de la Stasi tiene 110 kilómetros, es decir, como es kilométrico, tenemos claro que no podemos guardar el 100%. La archivística ha desarrollado diversos métodos, una mirada del valor jurídico, legal, valor administrativo, el valor testimonial, informativo, histórico, etcétera, hace que pueda reducir en un 60% la documentación, pero queda un 40%, que es la que se supone que tiene valores patrimoniales, históricos, testimoniales, jurídicos, ¿no? En el caso de archivos, un breve apunte sobre cómo, cuando son archivos vinculados a memoria histórica de derechos humanos, tenemos que hilar muy fino y hacer las cosas con una pluralidad de miradas brutal. Un ejemplo, Guatemala. Voy a hablar un segundo. El Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. Quedó, no sé si ustedes saben la historia, la policía abandona el espacio, deja 8 kilómetros de documentos en los subterráneos, el procurador de derechos humanos se hace dueño de él y a partir de aquí inician un proyecto dirigido por el compañero Gustavo Meoño de organización y acceso a este archivo magnífico. Pues este archivo, y otros podríamos ir igual, sucede un hecho que demuestra hasta qué punto no hay documentos inútiles ni documentos innecesarios. Manuel Colom, uno de los líderes políticos y universitarios de Guatemala,
un señor que era reiteradamente perseguido y amenazado y que fue a la policía explicando que una moto le seguía cada día, lo intimidaba, se ponía a la puerta de su casa roncando el motor, un día en la calle le dio un codazo, otro día casi lo atropelló, evidentemente le iba intimidando cada día, le esperaba la salida de la universidad y fue a la policía y les dije, mire, disculpen, me está siguiendo una moto que creo que es suya, de la policía, placa tal, tal, por favor, dejen de molestarme, ¿no? Le dijeron la policía que aquella moto no pertenecía a la policía y un día el señor Colom es abatido con 50 y pico disparos, asesinado en la calle. Pasan los años y un día en el archivo del histórico de la Policía Nacional, una de las compañeras que trabaja allí, encuentra una lista de vehículos, coches y motos que iban a cargar gasolina cada día para hacer el servicio. Esta lista no habría resistido ninguna comisión de valoración. Hubieran dicho una lista de gasolina, eliminación. Esta chica se le encendió la luz y dijo, cuidado. Manuel Colom, antes de ser asesinado, denunció que le seguía una moto. Buscaron y la matrícula de la moto estaba en la lista de motos que cargaban gasolina a la Policía Nacional. A partir de aquí, pues, del hilo al ovillo, ¿no? Y se pudo condenar a las personas que habían propiciado el asesinato de Manuel Colom. Lo mismo, esto lo conté hace unos días en Córdoba, en Argentina, y se levantó una persona del público y me dijo exactamente lo mismo que la carga de nafta, gasolinas, en Córdoba, en Argentina. Que también los famosos Ford Falcon con la cara tapada que no iba a buscar a la gente, se la llevaban y les pegaban dos tiros y desaparecidos. Estas matrículas también en las listas de carga de gasolina aparecen también quienes eran los que conducían estos vehículos. Por tanto, una reflexión, aunque sea ahora anecdótica, pero con, yo creo, de calado, cuidado con la valoración y la eliminación de documentos en archivos con documentación importante para la causa de los derechos humanos. Y finalmente, acabo. ¿Cómo enfrentan los países el tema de los derechos humanos, la memoria histórica, la revisión del pasado reciente? Manolo podrá hablar del Centro Documental de Memoria Histórica, es un caso interesante. Muchos países han generado mecanismos y han pensado que la causa era bastante importante como para crear organismos específicos. El más emblemático, el más reconocido, el Comisionado Federal de los Archivos de la Stasi. Poca broma, el director del archivo de la Stasi es elegido por el Parlamento alemán, por mayoría de votos. No lo elige un señor a dedo, no. Elegido por el Parlamento alemán. El primer comisionado ha sido hasta hace un mes el presidente del Parlamento alemán. O sea, me refiero a un rango brutal, 110 kilómetros, 7 millones de usuarios, digamos, organizaciones específicas. El caso del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, que es un caso muy interesante porque no solo toca tema archivos, sino toca temas publicaciones, toca diferentes aspectos vinculados en una mirada muy integradora y muy global del tema de la memoria histórica. El tema del Archivo de la Policía Nacional de Guatemala, Argentina, todo el Parque de la Memoria, pero al lado del Parque de la Memoria, el Museo de la Memoria, el Museo de las Malvinas, el Archivo Nacional de la Memoria, es decir, unas instalaciones brutales pensadas con este objetivo de la causa de los derechos humanos. Por tanto, es razonable pensar que cuando hay un objetivo político, una voluntad política, hay países que, o el Centro de Documentación y Archivo de los Derechos Humanos, el Archivo del Terror en Paraguay, en Asunción, ¿no? Sí, que hay países que han incluso generado organismos específicos para dar una respuesta, caso Salamanca, a una problemática que se considera sustancial y muy importante. Y acabo ya del todo sobre el tema destrucción. Es decir, ¿por qué hay tanta destrucción en los archivos? Ahora me estaba leyendo un libro sobre la furia anticlerical, el anarquismo, el destrozar patrimonio, un libro interesantísimo. ¿Por qué se destruyen archivos? ¿Por qué hay esto que un autor polaco llama el memoricidio? ¿Por qué en los Balcanes se destruyó, es decir, se destruían archivos, bibliotecas, museos como primer elemento? Claro, pues porque son elementos de memoria, elementos fundacionales, de identidad, ¿no? En ese sentido, los archivos también han sufrido en muchos casos. No son, a veces, es pues fácil, las turbas incontroladas, déjenme que lo dude bastante, los casos estudiados, menos turbas incontroladas y más intencionalidad política. Fíjense, una parte de los
casos irresueltos de las dictaduras argentina, chilena, uruguaya, etcétera, en mucha parte están fundados en una destrucción previa, sistemática. Sí, Contreras en Chile o otros mandatarios en Argentina tuvieron muy claro que destruir documentos era una manera de propiciar impunidad, de evitar revisiones, juicios. Y por tanto, en ese sentido, también los archivos los tenemos que ver como espacios que, lejos del abandono a veces a que están sometidos, deberían ser sometidos a medidas de protección muy importantes, a la medida en que aportan pruebas, insisto, auténticas, originales y fidedignas. Gracias a toda velocidad, pero es para lo que daba el tiempo. Gracias. Sí, buenas tardes. Intentaremos también ser breves. Agradecer a la organización por invitarnos a participar en este evento. Estaba previsto que viniera el subdirector general de Archivos Estatales, pero se encuentra en México, por lo que yo voy a hablar un poco de las actuaciones que se han llevado a cabo dentro del ámbito del Ministerio de Cultura, hoy en día Educación, Cultura y Deporte, a través de la Subdirección General de Archivos Estatales en relación con los archivos en la memoria, aproximadamente los últimos 10 años, que es un poco sobre lo que tratan estas jornadas. Tendremos que centrar esta intervención en tres aspectos fundamentales. En el año 2007 se creaba el Centro Documental de la Memoria Histórica y, por tanto, tendremos que analizar qué grado de cumplimiento se ha seguido en cuanto a los cometidos que se le habían asignado. Por otra parte, creo que también es una línea de actuación que se ha tomado desde la Subdirección General de Archivos el tema del acceso para garantizar el acceso a los documentos. Y, por otra parte, también se ha puesto a disposición de los usuarios una serie de herramientas fundamentalmente de carácter tecnológico, que creo que la mayoría conocen, pero bueno, creo que debemos comentar. Y también me gustaría hacer referencia al informe del relator especial de Naciones Unidas, Pablo de Greiz, que visitó España en el año 2014. Tuvimos una reunión en el Ministerio sobre el tema de los archivos y al final el informe, si bien es verdad que apuntaba algunas incidencias, pues dentro de todos los ámbitos o las esferas que tocaba en el tema de la memoria, pues los archivos quizás no éramos los peor considerados. Por tanto, comenzaremos con el primer punto, que es el Centro Documental de la Memoria Histórica, que también jurídicamente es un poco extraño la creación, porque se crea por un decreto en el año 2007 en desarrollo de una disposición adicional de la Ley 21/2005 de restitución de documentos a la Generalitat de Cataluña. Se crea por un decreto en junio del 2007 y después resulta que la Ley de la Memoria Histórica, que es del 26 de diciembre de 2007, pues vuelve a crear el centro. Es como un refuerzo jurídico del marco jurídico de creación del centro. Pero bueno, independientemente de esto, tenemos que decir que, claro, el centro se basaba en un archivo, se basaba en el Archivo General de la Guerra Civil Española, cuyos antecedentes fueron unos órganos creados por el régimen de Franco en el año 37, que cambiaron de diversos nombres, pero podemos denominar como Servicios Documentales de Presidencia del Gobierno, que tuvieron dos objetivos fundamentales. Al principio era, sobre todo, recuperar la propaganda del enemigo para organizar las campañas de propaganda, pero después, sobre todo, un objetivo de carácter de servicio de información a los organismos de represión del régimen. ¿Qué ocurrió? Que con la transición a la democracia estos fondos pasaron a depender del Ministerio de Cultura, primero como sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional, después en el año 99 como Archivo General de la Guerra Civil Española, ya con carácter independiente, y estos fondos que custodiaban, aparte de facilitar la labor de los investigadores, pues han sido fundamentales para que los ciudadanos puedan ejercer los derechos de reparación contemplados en las diferentes normativas, que quizás la más conocida es la Ley de la Memoria Histórica, pero hay muchas otras anteriores y, como ha dicho Ramón, cuando estaba en Ávila me acuerdo que muchas comunidades autónomas pues aprobaron indemnizaciones a los que estaban privados de libertad durante la Guerra Civil y la dictadura, y el caso de Cataluña pues preveían como 6.000 peticiones y al final aquello creo que fueron muchísimas más y, o sea, se desbordó un poco tanto la dimensión que habían calculado y hubo, recuerdo, un año 20.000 peticiones. Si mirásemos, por ejemplo, las memorias del archivo, veríamos que en el año 86-87 posiblemente haya bastantes más peticiones que después de aprobada la Ley de la Memoria Histórica relacionadas con las reparaciones. Uno de los cometidos que se le comentaban en la Ley de la Memoria Histórica al Centro Documental
era la política de concentración de fondos, que aquí el relator especial pues aluda un poco a la política que se ha hecho de concentración de fondos en Salamanca. Y bueno, si bien teníamos unos fondos heredados de estos organismos de represión y después también muchos adquiridos en el momento que estos archivos pasaron a depender del Ministerio de Cultura, muchos fondos relacionados con el exilio, el año 71 había ingresado también el Tribunal Especial de la Represión de la Masonería y el Comunismo, pero desde la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica sí que quiero citar algunos fondos porque son especialmente relevantes. El primero de ellos se transfirieron al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que se creó con la Ley de Responsabilidades Políticas del año 39, por la que se declaraban fuera de la ley todos aquellos organismos o sociedades, sindicatos relacionados con la República. Es un fondo que estaba en el Archivo General de la Administración y que se trasladó a Salamanca en el año 2008. Junto con este tribunal también se trasladó el Tribunal de Orden Público, que se creó en el año 63, desaparecía en el año 77, son aproximadamente unas 2.000 cajas de documentación, y la función que tenía el Tribunal de Orden Público pues era enjuiciar los delitos contra los principios básicos del franquismo y el orden público, ¿no? Pero desapareció ya en el año 77, año también en el que se aprobaba la Ley de la Reforma Política. Y otro fondo también muy interesante que estaba en el Archivo Histórico Nacional y que ingresó en Salamanca es la Causa General. En el año 40 se le encarga a la Fiscalía del Tribunal Supremo elaborar un sumario para investigar los crímenes o delitos cometidos por los rojos, entre comillas. Y de aquí se derivó pues eso, la instrucción de un sumario y un volumen documental importante que se estructuraba en 11 piezas, pero también, aparte de esta documentación que se estructuraba en piezas sumariales, había mucha otra documentación de los juzgados y tribunales populares que no se incorporó a la causa, pero que también estaba en el archivo de la causa. Esta documentación estaba en el Archivo Histórico Nacional y en el año 2010 se transfirió a Salamanca. No he hablado de las instalaciones porque tenemos muy poco espacio y la causa general está depositada en el Archivo Histórico Provincial, pero bien es verdad que aunque ha habido unos años de crisis, pues bueno, por lo menos el edificio, el segundo edificio, el Centro Documental de la Memoria Histórica, se ha podido finalizar y hay un proyecto, un tercer edificio, para albergar como unos 20 o 30 kilómetros de documentación, aparte de los vestigios que se van retirando en base a la Ley de la Memoria Histórica. Otro fondo también interesante que se remitió en el año 2010 a través de un convenio con el Tribunal de Cuentas son los expedientes de los campos y batallones de trabajadores. Más bien, se trata de justificantes de revistas porque estas unidades que estaban militarizadas tenían que enviar sus cuentas al Tribunal de Cuentas. Entonces, se digitalizó el fondo, nosotros también tenemos los originales y se pueden localizar los batallones, campos de concentración, campos de clasificación. Bueno, hay una tipología importante sobre este tipo de campos de toda España. Y también en ese año ingresaban los expedientes de depuración de personal ferroviario. Al personal ferroviario también se le aplicaba la Ley de Depuración de Funcionarios Civiles y hay como unos, me parece que son aproximadamente 200.000 expedientes o algo así. Otra de las funciones que se le encargaba al centro pues era reunir, recuperar y organizar todos aquellos fondos que fueran bien de carácter de documentos originales o también fuentes secundarias que no estuviesen en archivos estatales, pero sí que habría que hacer una labor de recuperación en este sentido, pues bien sean a través de convenios, a través de compras, a través de donaciones, también se ha hecho un esfuerzo importante. Por citar algunos ejemplos, podemos citar los fondos de la Federación Española de Deportados e Internados Políticos, que se creó en Toulouse en 1945, y que tenía la función sobre todo de gestionar las pensiones con Alemania y con Francia de aquellos internados en los campos de concentración alemanes, sobre todo el de Mauthausen. También se ha adquirido a través de un convenio el Fondo de la Masonería en el Exilio, el Fondo de Lucio Martínez Gil, que ha ingresado recientemente y es importante para estudiar la masonería en el exilio, porque en Salamanca hay bastante documentación sobre la masonería, pero de la parte del exilio prácticamente no había nada. Y después algunas reproducciones que considero interesante también, como la documentación del Comité Internacional de la Cruz Roja, que si bien no es documentación original, pero sí que tenemos todo lo relacionado con la Guerra de España, que ingresó, creo recordar, también en el 2009 o 2010, o por ejemplo el archivo de la Fundación Negrín, que la documentación está en Canarias, pero nosotros tenemos copia digital, y también, como no, pues el archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco, el archivo digital, más bien que digital es microfilmado porque hubo unas subvenciones por parte del Ministerio durante el 2001 al 2004 y a cambio pues se envió a Salamanca una copia microfilmada de este archivo, archivo polémico, archivo que ahora está también en el debate público, en el debate parlamentario, por los temas de clasificación, como ha comentado
en Ramón anteriormente. Y también es necesario comentar muchos proyectos de historia oral que han ingresado en los seminarios de fuentes orales Carmen García Nieto, el exilio español en Bélgica o el exilio español en la Argentina. Y como previsiones de ingreso de fondos está previsto cuando tengamos espacio, pero sí que están adscritos ya al Centro Documental de la Memoria Histórica los órganos del movimiento que se encuentran en Alcalá de Henares y la organización sindical. Y como hablábamos antes, estamos hablando de 70.000 cajas. 70.000 cajas son aproximadamente 7 kilómetros de documentación o sí, más o menos. O sea que el volumen es importante a la hora de tratar. Total, que pasaríamos de tener unos 6 kilómetros de documentación a prácticamente, pues con la, también con los ingresos, hay un convenio con el Partido Comunista para ingresar los fondos, ya hemos ingresado los fondos de la Pirenaica, los guiones, entonces podríamos pasar a tener 20 o 30 kilómetros de documentación y eso hay que gestionarlo, se necesita personal y se necesita recursos. Otro de los cometidos que se recomendaban al centro era fomentar la investigación histórica. Aquí es verdad que aparte de los convenios que firmamos con las universidades, sobre todo con la de Salamanca para los alumnos del máster de Historia de Estudios Avanzados, pues prácticamente no hemos tenido presupuesto durante estos años para fomentar la investigación a través de becas o ayudas, pero sí que hemos intentado por lo menos organizar eventos de forma que esas investigaciones pues, se difundan a través de jornadas, encuentros, presentaciones de libros dentro de los medios que tenemos y esperamos que en el futuro sean muchos más. Y también llevar a cabo una función pedagógica. Función pedagógica, recibimos visitas prácticamente de tanto de enseñanza secundaria como de enseñanza superior y planteamos también pues, llevar a cabo una exposición permanente relacionada con ese periodo histórico desde la República a la Transición y que muestre sobre todo a la población joven pues, aquellas épocas en las que los derechos civiles y colectivos fueron cercenados y podamos valorar también un poco de los logros de nuestra sociedad y nuestra democracia, que aunque tiene quizás muchas notas negras, pero sí que tiene algunas cosas que se pueden valorar. Otro tema que desde la subdirección se creía necesario abordar era el tema del acceso. El tema del acceso es bastante complicado, ya se ha puesto de manifiesto, porque los profesionales nos encontramos muchas veces con complicaciones a la hora de facilitar el acceso, derivados fundamentalmente por la abundancia de normas, tanto generales como sectoriales, como disposiciones de las comunidades autónomas, y esto pues, ha sido criticado sobre todo por los historiadores de las épocas más recientes de nuestra historia, pero partimos de un marco jurídico como es la Constitución española que regula el derecho de los ciudadanos en el artículo 105b, no es un derecho fundamental, del derecho a los archivos y registros administrativos. Es verdad que está en conexión con otros derechos fundamentales, pero ese es el marco constitucional. De ahí, pues hay dos legislaciones, una para los archivos administrativos, pero el periodo que estamos hablando quizás sea más la legislación de patrimonio, y también aclarar una cuestión. Había una ley de procedimiento administrativo del año 92, se aprobó una ley de transparencia que derogaba, en cuanto al acceso se refiere, la ley de procedimiento administrativo, pero hay que, porque muchas veces se plantean estas cuestiones, ¿qué ley aplicar? Pues hay un informe de la Abogacía del Estado en el portal de transparencia sobre una solicitud que se hacía al Archivo Central del Ministerio de Empleo y Bienestar Social, creo recordar, en que el informe de la Abogacía deja claro que para los archivos, ya que tienen su legislación específica, el marco jurídico es la Ley de Patrimonio y el Real Decreto del 2011, porque que se establece el sistema español de archivos y se regula el acceso a los archivos de la Administración General del Estado. Bien, la Ley de Patrimonio pues, establece que todos los documentos, una vez que estén depositados en los archivos centrales de las correspondientes entidades de derecho público, pues son de libre acceso, si bien hay dos limitaciones. Por una parte, como muy bien ha dicho Ramón, a veces se mezcla la privacidad, la documentación clasificada. Yo que he estado en archivos militares, pues también lo he visto. Por una parte está la privacidad e intimidad de las personas y otra cuestión diferente es la documentación clasificada. La Ley de Patrimonio Histórico establece que aquellos documentos que tengan datos de carácter policial, procesal, clínico, de cualquier índole que pueda afectar a la privacidad, intimidad de las personas, etcétera, pues no se pueden consultar a no ser que tenga consentimiento expreso del afectado o afectados, hayan transcurrido 25 años desde la muerte, si es conocida, y después el Real Decreto matiza un poco más, dice consentimiento expreso y por escrito, o hayan transcurrido 50 años desde que se produce el documento. Y aquí el Real Decreto dice que, aun teniendo los documentos 50 años, si se considera que puede afectar al derecho al honor o la intimidad personal y familiar, pues se denegaría el acceso. Esto se planteó desde la subdirección al Ministerio
a la abogacía del Estado y, claro, el informe de la abogacía es contundente. Un real decreto por el rango normativo no puede modificar las condiciones establecidas en la ley. Si son documentos de carácter nominativo y las personas han fallecido, no hay ningún problema, pero aquí el Real Decreto sí que considera también interesados a aquellos ciudadanos que quieren ejercer un derecho y también a los investigadores, por lo que quedaría salvada en cuanto a la investigación se refiere. Estamos hablando de acceso para investigar, no estamos hablando de acceso para difundir, para publicar o para hacer una exposición, que es diferente, porque los datos personales afectan a las personas físicas mientras vivan. Pero la investigación con esto que estamos diciendo y el procedimiento que se ha llevado a cabo está salvado. Otra cuestión diferente es si nos piden, por ejemplo, pues datos o documentos que contienen datos personales para una exposición y esas personas pueden estar vivas. Y en cuanto a la seguridad del Estado y de defensa nacional, claro, estamos hablando de una ley de 1968. Aquí yo creo que debería haber una voluntad política por solucionar estos temas y sobre todo porque en los archivos hay muchísima documentación y nos dejan una papeleta caliente a los archiveros que muchas veces no saben lo que hacer porque por una parte es ridículo mucha documentación que está clasificada, pero es que la ley no establece un plazo. La solución sería una ley que establezca un plazo a partir del cual esa documentación se desclasifica y que en los archivos históricos, cuando ingresa alguna documentación clasificada, pues debería estar desclasificada y si no, que nos envíe a los archivos históricos. ¿Qué ha hecho la subdirección para facilitar el acceso en cuanto a documentación clasificada? No tenemos competencia porque sería el Centro Nacional de Inteligencia o los organismos de clasificación de los diferentes ministerios, que creo que el Ministerio de Cultura prácticamente no afecta. Tenemos documentación clasificada, pero bueno, no tenemos organismos relacionados con las materias clasificadas. Pues se pusieron en marcha unas normas de consulta y unos formularios de compromiso, de forma que quede garantizada la investigación. Por tanto, cualquier usuario que se acerca a un archivo, aparte de darle alta en un registro electrónico, que tenemos un sistema de gestión de archivos, nos firma unos compromisos por los que o bien es familiar del afectado o bien tiene consentimiento del afectado o también acredita que está llevando a cabo una investigación de carácter relevante, porque debemos recordar que estos formularios se basan tanto en la Ley de Patrimonio, en la Ley de la Memoria Histórica, pero también en la Ley de Protección Civil del Derecho al Honor y a la Intimidad Personal, que considera intromisiones ilegítimas la revelación o divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia, pero también contempla la posibilidad que no se considera injerencia ilegítima cuando se trate de investigaciones científicas, culturales o históricas de carácter relevante. Por tanto, podemos decir que en cuanto al acceso para la investigación o para el ejercicio de derechos, el acceso está garantizado. Cuestión diferente es la divulgación o la difusión de estos documentos. En cuanto a las limitaciones de otro tipo, pues ya lo ha comentado Ramón, muchas veces no es que nosotros no, los archiveros, queremos ser censores o tal, es que muchas veces no sabemos ni lo que tenemos. Hay muchos fondos que no tenemos más que un mero control somero por encima de lo que hay. Cuando te metes a investigar la documentación que hay en las cajas, resulta que te puedes encontrar con organismos que pensabas que no tenías documentación de esos organismos y resulta que aparecen. Entonces, muchas veces cuestión de medios para llevar a cabo los procesos de identificación, organización, descripción, digitalización y ponerlos a disposición de los usuarios. Quiero comentar también algunos de los instrumentos que están a disposición de los usuarios en la web, como es, bueno, el fichero general. Tenemos el fichero general en Salamanca, que era el instrumento clave tanto para ejercer la represión, pero después la reparación. Está todo digitalizado, está en la red local, pero ya se ha colgado en el portal de archivos españoles en red. Se pueden hacer búsquedas y lo que estamos haciendo es vincular ahora las imágenes a esas referencias. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien solicita algo, claro, te da las referencias, incluso podrás ver la ficha, pero esa ficha te va a llevar a otra serie de documentación que hay que pedir al archivo. Y también una de las apuestas fuertes del Ministerio fue el portal de víctimas de la guerra civil y de represaliados del franquismo. Ahí hay tanto los fondos de Salamanca, que está el fichero general, si tú buscas aparecen las referencias del fichero general, del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, del Tribunal de Orden Público, se colgó en un principio, pero hubo un problema por los datos personales y hubo que retirarlo. También está la documentación del Tribunal de Responsabilidades Políticas del Archivo de la Chancillería de Valladolid, así como los expedientes policiales del Archivo Histórico Nacional.
En total, aproximadamente puede ser un millón y pico de registros. Y también me gustaría comentar unas bases de datos que funcionaban y se trabajaba con ellas con anterioridad a la Ley de la Memoria Histórica, como eran los desaparecidos del Ejército de Tierra de la República, así como la base de datos de los militares y los miembros de las Fuerzas de Orden Público. En el año 84 hubo una ley por la que se pagaban pensiones a los componentes de las Fuerzas de Orden Público, también a los de Carabineros, y entonces había unos listados enormes que se hicieron con el Ministerio de Hacienda, y cuando alguien solicitaba, pues esos listados te remitían a una publicación que normalmente era la Gaceta de la República, el diario del Ministerio de Defensa Nacional o el diario de la Generalitat, y a partir de ahí, si ese militar había tenido, como se dice en el ejército, un empleo militar, pues podría cobrar una indemnización. Otra de las bases de datos interesantes pues es la de los españoles deportados en los campos de concentración nazis, que se ha ido actualizando. Y también quiero comentar un proyecto de colaboración que hay con la Comunidad Autónoma de Navarra, con Extremadura y con Andalucía sobre el registro e índice de presos de la Dirección General de Prisiones, que se encuentra en el Archivo General de la Administración, y que gracias a este proyecto de colaboración se van a acceder las imágenes, pero a la vez se van a completar los datos de dicha base de datos. Y el portal de movimientos migratorios, aunque es más amplio, pero sí que es fundamental también para abordar estos temas. Por tanto, quiero concluir, porque no tenemos mucho tiempo, el informe del relator de Pablo de Greiff, que ya es de 2014, hacía unas referencias, quizás algunas incidencias, porque hablaba de una ley de archivos, pero es verdad que no había tenido en cuenta el Real Decreto del Sistema Español de Archivos de 2011 y no salíamos demasiado mal parados. Quizás es verdad que necesitamos más recursos, que necesitamos más medios para poner estos fondos a disposición de los usuarios, pero también es verdad que, por ejemplo, pues valoraba, creo que con más peyorativamente quizás, pues el tema de educación o otros temas que se contemplan en la Ley de la Memoria Histórica. Y lo único que estamos haciendo en los archivos, tratar de poner a disposición los máximos fondos posibles con los medios que tenemos. Y con esto quiero concluir porque no tenemos mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, abrimos un turno de palabras y preguntas para un poco de debate. No sé si hay, un segundo que te traen. Ha sido rápido, pero 20 minutos, que algo más o menos habéis hecho. Sí, sí, aún nos queda un poquito para hablar. Ahora, hablo. Ah, no. No, no, no va. Hola, hola. Hola, hola. Era tard, també era tard. Bueno, sí. Pregunta si vamos. A ver, Pregunta, por favor. Sí, te respondo rápidamente. En el caso colombiano, es decir,
dentro de las dificultades que conlleva, porque hay muchos intereses creados, es decir, los 7 millones de desplazados, hay temas de registro de propiedad de las tierras, ahora para avanzar con la jurisdicción especial para la paz, que han elegido a Patricia Linares, ha tenido 1000 problemas en el Parlamento para su aprobación. Hay un conflicto, la prueba es que el referéndum que parecía, yo estaba el día de la votación, parecía que iba a ganar claramente el sí, y el último momento, por razones que no venían al caso, que pero gano, es decir, un país donde aún no hay una unanimidad en que la paz realmente, y que hay gente que sigue pensando, pues que... estos momentos, pues un poco, es decir, a corto plazo en el tema archivos es que hay una parte de los archivos en el ejército que están haciendo un trabajo que yo en algún momento me he implicado, que creo que dentro de lo que es clásico ad usum en el mundo militar aún hay una voluntad de abrir los archivos, pero con un rezago brutal en la organización, que también es una coartada en cierta manera. Hay todo el mundo de la justicia con centenares de kilómetros de documentos que es muy difícil organizar, y luego hay una pequeña parte de archivos muy bien organizados, que son los que tiene la Dirección de Archivos de Derechos Humanos. Será la prueba del algodón de si esto funciona o no. Hace pocos días, el día 10 de noviembre, si no recuerdo mal, se nombraron los 11 miembros de la Comisión para la Verdad. Ahora ya sabemos quiénes son, con sorpresas, pero sabemos quiénes son. Esa Comisión para la Verdad, que no tiene un objetivo jurídico, sino un objetivo de esclarecimiento histórico, deberá reportar un poco casuísticas y tipologías de delitos y de casos que han sucedido. Y aquí es un poco donde se verá hasta qué punto los archivos están en las condiciones de responder a los reclamos que hará esta comisión. Yo soy pesimista. Pesimista no tanto por obstrucción, que la va a haber, sino, sobre todo y especialmente, por el hecho de que los volúmenes de documentación implicada son tan importantes y con tanta complejidad que dudo que a corto plazo haga esta. Y la última, un apunte. Se ha hablado mucho del nuevo papel del Ministerio de Defensa, de los militares, en el Consejo Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Los militares tenían un espacio, no lo habían utilizado nunca. Llega un momento en que las publicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica les molestan profundamente, creen que son unos zurdos, que dicen ellos, que son muy de izquierdas, que los informes van contra ellos, que esto les va a conllevar problemas. Cuidado, hay 2000 militares en la cárcel en Colombia, poca broma, ¿eh? Y hay 500.000, Cuerpo Armado, Policía Nacional, etcétera, son 500.000. Si miras el porcentaje, es pequeño. Ellos saben que ese número va a aumentar, están admitiendo que esto es una posibilidad certera. Entonces, cuando ven que la producción del Centro Nacional de Memoria Histórica les puede hacer mucho daño, es cuando reclaman al presidente Santos que quieren un miembro dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica. La primera reunión que hubo, la persona que vino, una mujer, por cierto, lo digo porque todo el mundo quería que vendría un hombre con galones, no vino nadie con galones, estuvo dialogante, educada, deferente, comprensiva, y dejó un poco de tranquilidad de que el Ejército no va a convertir el Centro Nacional de Memoria Histórica en un recinto de luchas. Otra cosa, y ahora sí que acabo, es que yo difiero con los amigos militares, con los cuales tengo buenas amistades, de la percepción que tienen ellos. Ellos dicen que dentro del Ejército hay manzanas podridas, que hay una minoría que hizo las cosas muy mal, sobre todo desde la colusión de los falsos positivos. Una parte pensamos que había detrás unos generales, muchos de los cuales subieron por méritos de guerra, que utilizaran el conflicto para, digamos, subir de categoría, y que no es tan verdad que sea un caso de manzanas podridas, unos señores díscolos que han hecho las cosas mal, sino que había una cierta presión
para cuando se atacaba FARC, ELN, mucho menos paramilitares y autodefensas, hubiera muertos porque había estadísticas, porque querían resultados, y por tanto, este yo creo que es algo que la verdad, el gran debate. Si el ejército ha sido un actor comprometido con políticas claras de aniquilación, a veces de masacres brutales, o si es verdad la teoría del ejército de que son manzanas podridas, de momento 2.000 manzanas podridas, ellos calculan que se puede llegar a las 8.000. Y perdonad lo que me he alargado, pero lo quería explicar bien. O Javier o Jordi, como queráis. Javier. No, son, bueno, casi dos cuestiones aclaratorias a Manuel Melca. Has hablado de dos casos que me interesan en particular. El primero es, has mencionado que en el centro documental se han recibido los expedientes policiales que estaban en el Archivo Histórico Nacional. ¿Entendido así? No. No, espérate, lo pregunto. Entonces, mi duda es, ¿te refieres a los expedientes que había en el Archivo Histórico Nacional hace mucho tiempo? Que yo probé y mucha otra gente probó, intentó la consulta, el acceso con autorizaciones de personas afectadas, que finalmente después de la consulta farragosa, ahora no voy a extenderme, recibías una tarjetita donde te ponía los datos de la persona que ya conocías, porque claro, te había autorizado para pedir su expediente y punto, nada más. Eso era, digamos, la accesibilidad, te hablo de hace 8 años. No sé si después eso avanzó. La otra pregunta es, relacionado con los archivos policiales, si lo que son los expedientes dentro del archivo central del Ministerio del Interior, referimos a los archivos policiales de las brigadas regionales de información, la brigada política social o la brigada política o la policía política del régimen, si eso está previsto que vaya también al centro documental, solamente como informativo. Y la otra cosa es, si confirma realmente, porque hace también 8 o 10 años, esta idea de que el archivo del Partido Comunista de España iba a Salamanca. ¿Se confirma efectivamente que irá todo a Salamanca o está...? Porque claro, yo llevo 8 o 10 años oyendo esto. Sí, por partes. No sé si me he confundido, me he explicado mal. No, lo que he dicho es que en el portal de víctimas están los expedientes policiales que están en el Archivo Histórico Nacional. A Salamanca no han llegado. En cuanto al tema del acceso, yo no sé si ha habido algunos problemas con esos expedientes, pero desde luego que desde la subdirección, por lo menos cuando se pusieron en marcha estos formularios de compromiso, era para facilitar por lo menos el acceso para la investigación. No sé si ha habido algún problema más en el Histórico Nacional, pero creo que ya se han tomado medidas en ese sentido. En cuanto a lo que me comentas del Ministerio de Interior, claro, el Ministerio de Cultura tiene competencias sobre los archivos de cultura. Los departamentos ministeriales, de acuerdo con la ley del año 85, son competentes de sus archivos. Entonces, que yo sepa, no está previsto que estos fondos vayan a Salamanca, que yo sepa. Entonces, por ahora son competencia del Ministerio de Interior, que tiene su propio sistema de archivos y también, si habrás entrado en la página web, sus formularios de acceso, que pueden ser más o menos restringidos, yo ahí no voy a entrar, pero nosotros lo que sí que intentamos, por lo menos en los archivos que dependen del Ministerio de Cultura, y en este caso estamos hablando del Archivo General de la Administración, Archivo Histórico Nacional, Archivo de la Chancillería de Valladolid y Salamanca, los que custodian fondos contemporáneos relacionados con estos temas, que se garantice el acceso. Y en cuanto al PC, yo sé que hay un convenio con el Partido Comunista, había la documentación está, bueno, estaba y creo que hay todavía bastante en la biblioteca de la Universidad Complutense, y lo que han llegado a Salamanca son los guiones de la Pirenaica, los guiones radiofónicos. Todavía no ha llegado material de audio, pero creo que la idea es ir enviando a medida que se va digitalizando, enviándolo a Salamanca. No sé si... Muy brevemente, ¿cuál es vuestra percepción como expertos entre la posible o real, no sé si es más mito o realidad, colisión que puede haber entre la ley de memoria histórica respecto al acceso a documentación y la reclasificación, aplicando la ley del 68, de todo lo que sería confidencial, secreto y reservado, que algunos investigadores incluso hemos utilizado y publicado en libros y en nuestras tesis doctorales? Bueno, es que yo creo que no sé si cuando se elaboró la ley de la memoria histórica habría que mirar los borradores o los debates, se contemplaba tanto la documentación clasificada, porque la documentación clasificada es verdad que puede afectar a temas de memoria, pero bueno, también afecta a otros temas relacionados quizás con la historia reciente. Y la verdad es que si te lees la ley de la memoria, que garantiza el acceso, pero dice aquellos documentos relacionados con la guerra civil y la dictadura, sobre todo con el objetivo fundamental de lo que fueron las
las víctimas y la represión, y en la documentación clasificada pues hay muchas materias clasificadas que no están relacionadas. Quizás hubiera habido que matizar más eso, pero claro, el problema es que tenemos una ley del año 68, una ley de la memoria histórica, y las dos tienen el mismo rango, porque ninguna es... creo que ninguna es orgánica, no sé si la de secretos oficiales, creo que ninguna es orgánica, entonces tampoco podemos decir, la ley de la memoria histórica tampoco es una ley orgánica, porque las leyes orgánicas lo que regulan son los derechos fundamentales, creo recordar el que existen en la Constitución. Entonces, pues la verdad es que todos los días hay problemas sobre estos temas de memoria y sobre los temas de la documentación clasificada, y yo creo que lo que hay, tiene que haber es una voluntad política por modificar la ley de secretos oficiales con unos plazos para que esos documentos se desclasifiquen y también, como comentaba el otro día un colega nuestro, Antonio González Quintana, quizás también arbitrar un régimen específico para estos temas de memoria y para estos temas de derechos de víctimas. Quizás tendría que haber una regulación específica para que los ciudadanos puedan ejercer esos derechos. Sí, yo también, muy rápidamente. Yo creo que la ley de memoria histórica, incluso la ley de transparencia y libertad de información, son leyes que yo podría calificar de buenísimas, es decir, muy buenas manifestaciones, pero que quedan casi reducidas a nada cuando chocan con el supremacismo jurídico, es decir, esta interpretación reiteradamente de la ley de protección de datos y también la ley de secretos oficiales. Hay un clamor para la renovación, actualización. Está parada en un grupo de trabajo, creo que lleva un año allí parada, porque Ciudadanos, pues resulta que nunca encuentra el día de dar el voto a favor de que esto avance y lo tienen como bloqueado. Es impresentable, con perdón por la expresión, que estemos con una ley de secretos oficiales del año 68 plenamente franquista en un momento en que esta ley debería ser una urgencia, ya no para el Partido Popular, en que tiene una confianza nula yo, pero por lo mínimo para los demás partidos del arco parlamentario convertirlo en una urgencia, porque esto yo creo que es un gran obstáculo. El otro es que en todas partes manda el sector jurídico. Una prueba y acabo. En Cataluña se aplica la ley de transparencia y libertad de información. Se crea una comisión de garantías. La ley dice que la representación será de juristas y archiveros. ¿Qué hace el Parlamento catalán? Nombrar 5 juristas. 5. Todos creíamos que nos ganarían 4-1. Podrían un archivero para quedar bien, porque es el que conoce la documentación. Pues no, señor. 5-0, porque los partidos se repartieron un cargo que está muy bien pagado, que es un cargo representativo. En aquel momento aún existía Unión Democrática, que también levantó la mano y dijo, a mí me toca uno, y solo tuvieron la dignidad de rechazarlo, porque fuimos a ver a todos los grupos parlamentarios pidiéndoles, por favor, que no aceptaran esta indignidad, que una ley que dice archiveros y juristas ganen 5-0 los juristas, pues resulta que los únicos partidos que tuvieron dignidad fueron la CUP y Iniciativa para Cataluña, que dijeron no queremos estar aquí porque esto es un juego de carguitos. La última promesa fue que cuando se jubilara la señora Teresa Parelló, que era la representante de Unión Democrática, partido extinto ya, se pondría un archivero. Esa señora se ha jubilado y bueno, supremacismo jurídico en todo, en ocupación de cargos, en la mirada y en la interpretación. O bien nos ponemos las pilas y desarrollamos las leyes de transparencia, nos dedicamos también a desarrollar normas, reglamentos, instrucciones, o nos espera un futuro muy poco halagüeño, la verdad. Soy muy pesimista en este tema. Luego hay otras formas de pedir el acceso, como es la falta de medios, la falta de personal, los archivos cerrados por mantenimiento y que son un continuo también. Me parece que había una última palabra, Paulina. Paulina Bravo. La última palabra. Sí, porque si queremos comer algo tenemos 10 minutos, ¿no? Bueno, sobrarán 5 minutos. Eso es una espina clavada que tenemos ahí, sí. Bueno, muy, muy corto. Quería hacer una reflexión y preguntarle, si es pertinente aún que se haga, que se hablaba sobre la función de los archivos como de verdad, memoria, justicia, reparación, y vemos que al final podríamos reducir estas funciones o esta visión que se tiene de los archivos o vinculados a la memoria, que tiene que ver con la patrimonialización que veíamos en la mesa anterior, por ejemplo, en el caso de las fosas, como
un poco se han preguntado los archivos cómo nos despatrimonializamos también para vincularnos más al aspecto de la justicia, y ahí es lo que le da sentido, que creo que lo decía Ramón, esto de que generemos y custodiemos documentos originales, auténticos y fiables que sirvan como prueba de violaciones a los derechos humanos. Pero entonces, como veíamos en la última presentación, que estamos todos de acuerdo que los archivos sin acceso no tienen sentido, y les pregunto, que esta pregunta yo también me la hago desde el contexto chileno y español, ¿qué sentido tiene nuestro trabajo desde los archivos si no hay justicia? Justicia. O sea, yo en Chile me lo planteo mucho, soy archivera y trabajo con archivos, de repente se revelan nuevos documentos desclasificados que inculpan a políticos que están en el gobierno aún, responsabilidades claras, y si no hay justicia, nuestro trabajo al final se desdibuja y pierde gran parte del sentido que lo moviliza si, como vuelvo a repetir, no nos quedamos solo en el área de la memoria, el patrimonio y el contacto con investigadores, sino en la función final que tendrían, que verdad, justicia y reparación. Sí, no, un solo, a ver, reafirmo, Paulina, lo que dices tú, estoy totalmente de acuerdo. Solo, ¿qué ocurre? Para que los archivos tengan un papel realmente decisivo, tienen que darse tantos elementos que sumen que es complicado. Es decir, tiene que haber voluntad política, tiene que haber medios, que a veces comentaba ahora Raúl, ¿no? Horarios restringidos, soy un amigo Manolo debe luchar cada día por el número de personas que trabajan en el archivo, cuando alguien te se jubila, adiós, muy buen, abrázalo mucho porque no verás nunca nadie más que ocupe su sitio, ¿no? Y encima hay todo el tema metodológico, es decir, archivos que hemos heredado en un estado de desorganización brutal y por tanto el acumulado es impresionante. Yo con un amigo mío, Cruz Mundet, hacemos una broma. Decimos que el archivero es la única profesión del mundo que el día que tomas posesión hay 500 años de trabajo esperándote. Y es verdad. Tienes un acumulado de desorganización que creo es donde está la clave. Luego habrá todo el tema legal del acceso, que es prioritario. Es decir, ya puedes organizar archivos si no hay unas buenas políticas de acceso y de desclasificación. Pero yo creo que aún nos seguimos resintiendo mucho de este papel que deberíamos tener más decisivo, sobre todo para aportar documentos en juicios, como hacen los compañeros de Guatemala. Cuando ves un juicio contra Ríos Mon o contra quien sea, siempre hay alguien del Archivo Histórico de la Policía Nacional llevando los expedientes allí en primera línea, visualizando el papel de los archivos. ¿Por qué? Han hecho un esfuerzo de organización brutal. Yo creo que aquí nos resentimos un poco de falta de medios y dos, no solo es llorar siempre, un acumulado impresionante de documentos que nos ha llegado en un estado de desorganización brutal, y hasta que no lleguemos a normalizar esta situación, nuestro papel se va a ver afectado por esta situación, creo. Pues me parece que lo dejamos aquí para que vaya bien la comida y seguimos a la tarde. Bien, bien.